Mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a hacer la oración correspondiente, saludándolos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera leer una escritura antes de orar por las necesidades. Dice así en el libro de los Salmos: Oye, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme cuando clamo en mi oración y me conmuevo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Amén. Entonces, lo que deseamos siempre es creer que Dios responde las oraciones. Cuando clamamos, Dios está dispuesto a oír. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Así que oremos, encomendando y confiando que Dios oye las oraciones de los justos, las oraciones de sus hijos. Y la oración cambia todas las cosas, es lo que nos ha enseñado el mensaje a través del hermano orado. Padre Celestial, Señor Dios, una vez más nos encomendamos a ti, Señor. Todas las peticiones, las necesidades, de hecho tú ya las conoces, solamente por fe, por predestinación oramos, nos encomendamos a ti, recordamos que somos necesitados, somos el pueblo más enfermo. Así que, Señor, pedimos tu guianza en estos tiempos tan difíciles. Señor, socórrenos, ayude a los débiles, ayude a los faltos de fe. Señor, sane por favor a los enfermos, mayormente a aquellos enfermos espiritualmente. Señor, el día y la hora se acerca. Señor, cómo no estar preparados cuando la oración es lo que más nos produce aceite, y lo que más necesitamos es aceite en las lámparas, Señor, para que cuando oigamos esa voz podamos despertar y saber que tenemos el suficiente aceite para irnos contigo, Señor. Pedimos por aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, Señor, por aquellos hogares, aquellos jóvenes, Señor. Todo aquello conlleva, Señor, que se necesita una unidad en tu palabra, Señor. Dios mío, socorre cada oración, contesta por favor cada súplica de tus hijos, de la que es ama de casa, del herrero, del panadero, Señor, del carpintero, de aquel, Señor, que está en su trabajo, en el lugar de su deber, Señor. Así que, Padre, encomendamos todas las cosas en tus manos a través de la oración. Perdona nuestras fallas, nuestros errores, nuestros equívocos. Y que tu sangre siempre esté ahí, Señor, para limpiar nuestra vida, Señor. Así que todo lo colocamos en tus manos, agradecidos contigo, Señor, por tu misericordia, por permitir, Señor, que haya un ministerio, Señor, a través del séptimo ángel, para edificar el cuerpo de la iglesia universalmente, nacionalmente, localmente, Señor.
pero podamos creer, Señor, que ese ministerio esté obrando y está orando para la edificación de nuestras vidas, de las vidas de aquellos que necesitan, Señor, restauración. Todo lo abandonamos en tus manos, creyendo, Señor, que tú harás y haces la obra perfecta. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Los saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo.